Constituye un esfuerzo por estandarizar los elementos que ayudan a tipificar el feminicidio, es decir, llevarlo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, llevar el tipo penal ahí y homologarlo en todas las entidades federativas. Y si se formara una comisión antihomicidios y antifeminicidios, podríamos focalizar el tema en este tipo de estrategias de seguridad. No pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas. Y las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado. Corresponde a los congresos locales, por lo que cada entidad tiene la libertad de regular este delito y por ende existen 32 maneras distintas de definir, de investigar y castigar el feminicidio. Para ayudar a que en México las mujeres podamos salir a la escuela, a trabajar, a desarrollarnos plenamente sin que nadie se sienta con el derecho de tocarnos, de golpearnos, de violarnos o incluso de matarnos. En estos últimos 4 años hemos legislado como nunca en la historia en temas para salvaguardar los derechos de las mujeres, proteger a las mujeres, tipificar los delitos como el feminicidio por primera vez y que estuviera contemplado en la Constitución, y seguimos.